Hola Tapsoners, ¿cómo están? Yo soy Roger y bienvenidos a mi canal. En el episodio de hoy, porque muchos de ustedes me lo solicitaron por medio de mis redes sociales Instagram y Facebook, vamos a aprender a hacer la maqueta del ecosistema marítimo. Hablando acá en confianza, vamos a hacer la maqueta de los animalitos del mar. Pero antes de comenzar, hablemos un poquito sobre el tema. ¿Sabías que el 70% de la Tierra es cubierto por el océano? O sea, la mayoría. Y en el océano viven infinidad de especies marinas. Aproximadamente han sido descubiertas 250.000. Y eso que apenas es una tercera parte de lo que se contempla, ya que muchas de las especies viven en las profundidades. Y hablando de las profundidades, ¿sabías que el punto más profundo, o sea, el que está más abajo, es aproximadamente 11.034 metros para abajo? Muy profundo. Y la profundidad promedio, o sea, la mayoría, es aproximadamente de 3.000 metros. Sigue siendo muy hondo. Y como les mencionaba ahorita, son más de 250.000 especies. Entre ellos podemos encontrar peces herbívoros, carnívoros, depredadores. Pero hoy nos vamos a enfocar más que todo en las especies que habitan los arrecifes. Y hablando de arrecifes, tenemos unos muy importantes en el mundo. Pero déjame reviso primero. Pues sabías que el más grande del mundo es la Gran Barrera de Coral. Y esta la podemos encontrar en el continente australiano. Seguido por la Barrera de Coral de Belice. Y el más grande de México es Palancar. Pero bueno, espero te haya ayudado esta pequeña explicación. Y para hacer esta actividad vas a necesitar una base de cartón de 35x28 centímetros tipo cascarón de huevo rígido, cartón de reciclaje ordinario, una pistola de silicón, rotuladores, pegamento blanco, pinceles, pintura acrílica de estos colores, tijeras y arena de mar. Nada, no te creas, es arena sintética y esta la puedes conseguir en cualquier tienda de manualidades. Y lo más importante, vas a necesitar esta plantilla, la cual la puedes descargar por medio de este código QR. Solo basta que la escanees con tu celular y automáticamente te aparecerá la imagen para que la descargues. Y es hora de comenzar, así que chécate en el siguiente video para que lo puedas hacer. Lo primero que necesitamos es la base de cartón de 35x28 centímetros. Y en ella vamos a aplicar pegamento blanco. Con ayuda de una pequeña brocha, lo vamos a esparcir. Trata de hacerlo rápido y uniformemente. No esperes a que seque. Una vez termines de aplicar el pegamento, inmediatamente vamos a vertir arena. Trata de cubrir la base completa. Espera a que seque y retira el exceso de arena. Mira, así es como debe quedar. Así es como se debe ver. Si no puedes conseguir arena sintética, puedes pintar la base de cartón de color amarillo o un color que se le simule la arena. Ahora, en un trozo de cartón con ayuda de un rotulador, vamos a empezar a dibujar corales. Hazlo de una forma divertida y de diferente tamaño. Tú los puedes dibujar a tu gusto. Recuerda que vamos a utilizar muchos. Cuando termines de dibujar, los vas a recortar. Tómate tu tiempo y hazlo con mucho cuidado para que no vayas a doblar el cartón. Ya recortados, así se deben de ver. Ahora, con pintura acrílica de color rosa, vamos a pintar varios corales. Y con pintura acrílica de color celeste, vamos a pintar los restantes. Así deben de quedar. Y nuevamente, con ayuda de unos rotuladores, vamos a empezar a dibujar los detalles. Solo basta que dibujes pequeños círculos en todo el coral. Trata de utilizar colores similares a los de la pintura, como por ejemplo en el rosa estamos utilizando morado y en el coral celeste vamos a utilizar rotulador azul. Ahora sí, ya tenemos muchos corales. Con el cartón que nos sobró vamos a cortar pequeños cuadritos y estos los vamos a pegar en la parte de abajo de atrás del coral, que servirán como soporte. Ya es momento de empezar a armar la maqueta, pegando los corales en esta parte. Bueno, tú los puedes pegar donde tú quieras, tú puedes elegir el orden y la distribución. Hazlo como más te guste. Ahora ya es tiempo de recortar la plantilla. Tómate tu tiempo y hazlo con mucho cuidado, ya que son muchos animalitos. Recuerda que no hay prisa. Empiezo recortando el delfín porque es uno de mis favoritos. Y mira cómo lo estoy haciendo, cómo estoy recortando los bordes. Así es como debe quedar.
continuamos con los demás pececitos. 2 horas después. Listo, terminé de recortarlos. Mira cómo queda la tortuguita, el tiburón, la orca. Ahora necesitamos palillos dentales y estos los vamos a pegar en la parte de atrás de los peces. Mira cómo se ve. Te recomiendo que utilices silicón caliente. En este tipo de pececitos puedes pegar el palillo de lado. Regresamos a la maqueta y empezamos a pegar los pececitos. Trata de pegar los peces más grandes en las partes altas, que es donde hay más espacio, y los pequeños los puedes pegar en la parte de abajo, medio escondidos entre los corales. También puedes pegar los pececitos en los corales sin ayuda de un palito, aunque tú también puedes decidir dónde los puedes pegar. Hazlo donde más te guste, solo asegúrate de que peguen bien para que no se vayan a caer. Las estrellas pueden ir pegadas en la parte de abajo. Y listo, nuestra maqueta ya está terminada. ¿Ya viste que está súper fácil de hacer esta actividad y que no te lleva mucho tiempo? No, no es cierto. Aproximadamente me tardé como 3 horas, ya que tenemos que esperar a que seque la base. Una de las aclaraciones importantes de esta actividad es el tamaño de las especies marinas. Si tú gustas, puedes ampliar la imagen para que sean más grandes. De igual manera con los corales, tú puedes cambiar el color y el tamaño. Y si lo prefieres, puedes agregar una que otra montañita marina. Otra cosa muy importante es que si tú quieres acomodar tu arrecife de otra manera, lo puedes hacer. Puedes poner el coral más enfrente o las especies más arriba o más abajo. Lo importante es que tú lo hagas. Pero bueno, si te gustó esta actividad, me puedes agregar un like y te puedes suscribir en la parte de abajo. Y tampoco se te olvide enviarme fotos y videos de tu actividad sobre cómo la elaboraste, cuánto tardaste, como Jimena, que ella me envió su actividad. Así que vamos a verla. Hola, Reyes. Hoy vamos a hacer la maqueta del sistema solar. Me llamo Jimena. Para hacer esta actividad vamos a necesitar esta maqueta y la vamos a recortar. Ya terminé de recortar. Vamos a pintar la base de color gris. Ahora vamos a dibujar con una crayola blanca unos labios. Ya vamos a pegar los planetas. Vamos a empezar con el sol. Ahora seguimos con el sol. Ahora seguimos. Ahora sigue la Tierra. Ahora sigue Marte. Ahora vamos a pegar a Júpiter. Continuamos con Saturno. El que sigue es Urano. Ahora vamos a pegar a Neptuno. Y ya por último, Plutón. Plutón no es un planeta. Plutón es un planeta. Mira, Roger, ya terminé mi maqueta del sistema solar. Les mando saludos. Jimena, muchas gracias por tu actividad, el sistema solar te quedó increíble, muchas felicidades. Y te repito, tú como Jimena también me puedes enviar tu actividad por medio de mis redes sociales, Instagram o Facebook. Me la puedes enviar como mensaje o DM. Y sin más que decir, nos vemos a la próxima.